Bueno, los saludo a todos nuevamente con otra editorial. Una editorial que me genera, por un lado, indignación por el blindaje que los grandes medios hacen a cuestiones que tienen que ver Hola, con lo nacional. Para nosotros es muy importante porque es nuestra madre Acá y es parte de nuestra familia esa cantidad de agua lo que se te habla para uso de la extracción de litio no está acá y entonces si una madre se no se lo puede romper, destrozar las instituciones Ni y ser patriotas de la... y también el gobierno con nosotros a la empresa que le dan como serían dueños. Cuando hizo la consulta la comunidad, obligarse a cuestionar que afectan derechos, que afectan queremos. creencias, vamos a estar a ti, que se diálogo, que ha empezado que se vaya. Y que todo lo que. Pero vamos al extremo, liquidemos algún esto, momento se salvar hizo, esto. ¿A quién? Sí, es lo mismo, ese hijo. Lo terminan tirando en un tacho de basura. Lo terminan tirando al olvido. Y esto pasa. Porque tenemos un pueblo, y lo voy a repetir hasta que vea que hay un cambio, que además de ser ignorante, le presta atención a la pavada que los medios, los grandes medios, como Clarín, el gran diario argentino, se ocupan de difundir para distraer la atención. En el día de mañana se va a realizar una marcha en la provincia de Jujuy en protesta por la venta de 18.485 hectáreas en el pueblo de Huacalera. Esto, para que se ubiquen, forma parte de la quebrada de Humahuaca. Estas hectáreas que se han publicado en una inmobiliaria de las más grandes, con una fuerte presencia en los medios, con mucha difusión, llamada Remax, En principio estaría violando derechos reconocidos en la reforma de la Constitución del año 1994. Repito, 1994. Estamos en el 2021. En todo ese extenso tiempo, a la fecha, no se le hizo entrega a los pueblos originarios de los títulos correspondientes. Y esto da para pensar en muchas cosas. ¿Qué es lo que van a exigir mañana? ¿El fin del colonialismo? ¿Están pidiendo explicaciones por parte de las autoridades nacionales, municipales? y provinciales. Exigen la presencia de la Secretaria de Pueblos Indígenas, la señora Yolanda Cruz, del INADI y de la Técnica Territorial, la doctora Mariel Bernal, además del gobernador Gerardo Morales. Piden el cumplimiento del convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 24.071, del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y de la Ley 26.160, y toda la legislación concordante provincial, nacional e internacional que ampara el reclamo que están realizando. Puntualmente, denuncian que desde hace 27 años, se les impide el cumplimiento de poder ejercer sus derechos territoriales. Bueno, a nadie escapa que los temas vinculados a la minería en la Argentina han generado, no solo en la provincia de Jujuy, sino en otras provincias, rechazos, pero por otro lado, han generado también unos excelentes negocios de empresarios, de empresas internacionales y de funcionarios que se han visto beneficiados con esto de mirar a otro lado o de demorar en que se cumplan las leyes que dan protección a los lugares que pertenecen a los pueblos originarios. Repito, mañana hay una marcha y curiosamente los medios, en lugar de difundir algo que es importante, se está hablando del patrimonio o de parte del patrimonio nacional. ¿Cuál es la nota que contrasta o la nota que publica Clarín como para distraer la atención de lo que es la provincia de Jujuy y todo lo que ocurre en la provincia? El titular es Gerardo Morales, será papá a los 62 años, espera una nena con su esposa, Tulia Spognek, y que la hija, que será la cuarta hija del gobernador, se llamará Guadalupe. Se casó en el año 2018. Y acá uno observa como medios como Clarín, nos venden una realidad de una provincia, como si estuviera todo bien y tuviéramos que todos subirnos a los festejos del gobernador y aplaudir esto que, entiendo, para un hombre es muy importante, como es esperar un hijo, pero que no encuentro como periodista, la relevancia por sobre el reclamo para evitar que se vendan territorios que le corresponden a los pueblos originarios. Pero esto no termina acá. Lo que acá se denuncia es una explotación en este caso no es ni petróleo ni oro, sino litio. Y el litio, como algunos sabrán, está entre los materiales más buscados. Y en esto del mercado, en términos económicos, cuando hay demanda, el precio sube. Entonces, la editorial, si bien es breve, no por eso quería dejar pasar de sumar mi voz, viendo que hay pocas voces que amplifican esto, de llamar a la reflexión de todos los que miran esto como si fuera algo lejano, uno entiende que... La provincia de Jujuy está lejos de Buenos Aires, más lejos de la ciudad de Buenos Aires. Y también uno entiende que no existe en general en los argentinos una cuestión de identificarse con los pueblos originarios o una cuestión de pertenencia. Algo que no ocurre en otros países donde los pueblos originarios no solo son respetados, sino que los territorios de los pueblos originarios son considerados incluso una nación dentro de la gran nación en la que forman parte de su ciudadanía y se respeta sus territorios y sus creencias. Acá, como siempre, todo es muy declarativo, todo es muy eh, para pronunciar en los discursos y para decir que acá se respetan los derechos de las minorías para hacer campaña, pero en la práctica todo esto no es así y pesan por sobre todas las garantías y los derechos, los negocios. Así que espero que el gobierno nacional eh, acceda al pedido que están realizando. Estaría muy bueno que Victoria Donda se involucre últimamente. Tiene una imagen desdibujada y de poca participación en temas que realmente son necesarios. En lo personal, siempre tuve mucho aprecio por su juventud y su rebeldía, pero debo decir que desde que asumió, la veo con un alto grado de decepción. No hay o no encuentro congruencia entre sus relatos políticos y su ejercicio ejecutivo como funcionaria. Así que también, Victoria, espero te replantees todo lo que estás haciendo. Sos joven y estás a tiempo de dar un giro y de demostrar que todos esos jóvenes que siempre te apoyaron y te siguieron, no son traicionados hoy por un cargo, por la comodidad que da el cargo, pero especialmente que no perdiste la rebeldía. Así que los saludo a todos y voy a seguir este tema de cerca porque no es un tema menor, a pesar de que no sea un tema de agenda de los medios. Hasta luego y gracias.